Ya lo murió. Fui andariego. Fui andariego. Están preparando los cilindros, aquí da inicio ya la preparación del primer punto de cemento para iniciar el colado de esta represa. Bueno, paisanos, aquí pueden ver que ya se está poniendo la malla. En las imágenes anteriores les mostramos el colado del cimiento, donde posteriormente se puso la malla que están mirando, que todavía la están en algunas partes amarrando. Ya pueden ver ya más en forma cómo va a ir quedando esta represa de ferrocemento. Se llama de ferrocemento porque pues está construida, como pueden ver, de la malla, varilla, y va con aplanado con cemento.
Entonces estas presas son bastante efectivas, como nos comentan los ingenieros, y bastante baratas, porque esta presa aproximadamente va a tener un costo de 250 mil pesos, con una altura de 5 metros. Posteriormente vamos a mostrarles las imágenes donde se pone el segundo tramo de tela, donde ya va a dar su nivel definitivo. Por aquí pueden ver al presidente municipal, quien se encarga de supervisar que se vaya construyendo conforme a lo indicado en el proyecto, en los expedientes. Esta presa, para que se ubiquen bien, está por allá donde le decimos el represo, por la barranca que baja del castillo. Y bueno, les vamos a seguir mostrando las imágenes con un poquito de música.
Bueno, paisanos, también les comunicamos, les informamos, esta otra presa se está construyendo en el barrio de Tejaltitlán. Esta presa, como ustedes pueden ver, es muy diferente a la que se está construyendo en la barranca del Tlacuache. Esta presa prácticamente está siendo construida con un muro bastante resistente. Los cimientos fueron de 8 metros de ancho para que termine aproximadamente a un metro. Ya esta presa falta muy poco tiempo para que se termine. También pueden observar que el presidente municipal por allí anda acompañado del arquitecto ingeniero que se encuentra encargado de esta obra. Les había mencionado anteriormente que del Fondo 3, el cual son recursos federales y que se repartió entre los 6 barrios, tocándoles una cantidad de 185 mil pesos, esta cantidad también le correspondió al barrio de Tejaltitlán. Se preguntarán cómo es que se está realizando esta obra con 185 mil pesos cuando su costo aproximado es de 1.100.000 pesos. Bueno, pues el presidente municipal, en unión del ingeniero asesor del municipio, se vieron a la tarea de mezclar el recurso, o sea, aportar sus 185 mil y buscar una mezcla de recursos con alguna dependencia. Fue como acudieron a la dependencia de la CDI, una dependencia de gobierno que apoya mucho a este tipo de obras, y fue que allí se obtuvo el apoyo de la mayor parte del costo de esta obra. Entonces, pues les seguimos mostrando estas imágenes para que ustedes se den cuenta que pues estamos trabajando. Bueno, paisanos, pues aquí nuevamente les seguimos mostrando las imágenes de la presa de ferrocemento que se construye por allá en la barranca del Tlacuache. Dentro de unos minutos se va a poner la segunda parte de tela, de malla, que va a dar el nivel definitivo de la presa. Acá en esta obra los maestros albañiles son el maestro Misael Martínez Cedillo y Roberto Martínez Lañenga. Por allá en la obra anterior que se está haciendo en el barrio de Tejaltitlán, todo el personal es de fuera. Esto lo aclaramos, que el presidente municipal ha querido darle el trabajo a los paisanos, pero desafortunadamente no se tiene la respuesta que se quisiera, ya que pues no le echan ganas, la verdad. Pues no le ponen todo el empeño, las ganas, y estos ingenieros de esta presa de Tejaltitlán, pues no les quedó otra más que buscar gente de fuera, y es por eso que muchos de ellos ustedes no los conocen, porque todos son de fuera de la comunidad. Como dije, es que nuestra gente pues es un poquito pues encajosa, pienso, porque pues no le pone el interés, las ganas, pues sabiendo que es una obra de nosotros, ¿no? Para nosotros, pues aún así pues no se le echó las ganas. Pero aquí en esta presa sí, todos los maestros chalanes son del pueblo. Los dos personas que ahorita pasan de ver son los ingenieros encargados. Estos son encargados únicamente de esta obra. Los de la presa de Tejaltitlán es otro ingeniero el que tiene a cargo esa obra. Vamos a seguir mostrando las imágenes.
Dentro de unos minutos, el presidente municipal les va a dirigir unas palabras, pues para mencionarles cómo y de qué manera se está realizando esta obra. Por el momento vamos a seguir mostrando las imágenes para que ustedes puedan ver cómo se va realizando esta presa, que pues también consideramos que va a ser de gran utilidad para todas las personas que tienen terrenos por ahí cerca. Así es que les seguimos mostrando estas imágenes. Miren, estamos aquí en la represa de ferrocemento que estamos haciendo en el paraje dominado del represo. Ustedes se han dado cuenta que les he hablado los días pasados, les he hablado que estábamos haciendo una represa y que les llevábamos más o menos a un 50%. Miren, paisanos. Esto es con la finalidad de que represemos más agua. Estamos haciendo ahorita esta represa con el CIDIR, o sea, el CIDIR, que viene del Politécnico, es a nivel nacional. Estos ingenieros son los que se encargaron de diseñar esta presa, o sea, la sacaron de su mentalidad. Son unas presas no caras y bien reforzadas, como se darán cuenta ustedes. Ahorita está el inicio, ahorita estamos iniciando un 50%, y ahorita vamos a subir la demás tela para que quede esta represa. Va a tener más o menos como 5 metros de altura, y pues la estamos haciendo con un recurso que nos quedó del fondo 3, que era para los proyectos productivos, pero lo destinamos precisamente para esto. Paisanos, yo quisiera que ojalá y nos entendieran y nos y pues vieran, ¿no?, por nuestro pueblo. Ustedes bien saben que el agua es lo prioritario para nuestro pueblo. Esta es una finalidad para no ser nomás esta, sino que ustedes se darán cuenta. Miren, todo este lado que está para acá, en lado de el Álamo, que le decimos, todo este lado, miren, si ustedes se dan cuenta, por aquel lado ahí están otro montón de piedras donde tenemos más o menos destinado a hacer otra. O sea, el trato es de que vayamos escaloneando de presas en presas. Ustedes se dan cuenta que nuestro terreno no es demasiado, no está tan encañonado para que podamos hacer una grandota. Entonces, pero de una a una podemos hacer varias, y es la finalidad de que háganos también hacia abajo. O sea, no solamente contar con esta barranca, sino que pues nosotros, ojalá y nosotros pudiéramos conectarnos con ustedes. Les he dicho los días pasados, nosotros quisiéramos conectarnos con ustedes al 3x1. ¿Para qué? Para que repésenos mucha agua. Paisanos, yo les pido de favor que nos ayuden, nos entiendan por esta vez. Entiéndanos que nosotros tenemos pues muchas ganas de trabajar. Queremos represar lo más que se pueda de agua para que pues nuestras tierras no estén secas. Se dan cuenta, miren cómo están ahorita, se fue el tiempo. Ya todo seco, ya se ve marchito, ya se ve triste, y la finalidad es tener de qué vivir, por lo menos sembrar lo que necesitamos en la casa. Paisanos, miren, no me despido de ustedes, ahorita les estoy mostrando esta primera parte, y de ahí vamos a subir la siguiente parte que nos toca, y entonces para que ustedes se den cuenta de qué forma se va a hacer
esta represa. Miren, si pueden tomar la foto, miren, esta es una tela que se teje, se entreteje y y se para. O sea, eso es una técnica nueva que se está haciendo con el Politécnico. Entonces, son represas aparentemente muy sencillas, pero muy fuertes. Entonces, y son más baratas. Se dan cuenta, aquí en esta represa estamos invirtiendo la cantidad ahorita aproximadamente de 200,000 pesos. En unos días más les vamos a grabar la otra represa que estamos haciendo para allá, para el lago del barrio de Tejaltitlán, que esa es de piedra, de mamposteo. Entonces esa presa nos está saliendo casi en 1,000,000 de pesos y tiene la misma agua que va a recoger esta, va a recoger aquella. Entonces yo creo que si con esta estamos haciendo una presa de 200,000 pesos y aquí nos está saliendo en 1,000,000 de pesos, pues yo creo que podríamos hacer 5 represas de este tamaño. O sea, esa es la necesidad que tenemos de que, pues, háganos con poco dinero, háganos mucho. Pero, paisanos, yo les muestro todo esto, ojalá y nos entiendan, ojalá y nos entiendan y nos podamos unir para el agua y para el agua, paisanos. O sea, el agua es lo más indispensable en nuestro pueblo. O sea, tal vez podamos hacer pozos profundos, hacer eso, pero creo que no hay más visibilidad que el agua que estamos viendo, que está cayendo del cielo y que la podemos estar recogiendo. Aquí podemos poner cría de pescado o otra cosa que no tenemos aquí en el pueblo, paisanos. Por favor, ahorita sé esta parte y les digo a rato que pónganos el otro rollo de tela, les mostramos la siguiente parte. Paisanos, no nos despedimos. Por aquí seguimos mirando cómo van extendiendo la malla. Ya casi se acaba de poner. Que miran, ese gordito es el ingeniero que está a cargo de los proyectos productivos del municipio y de las gestiones ante las dependencias. Por aquí está el señor Lorenzo, el señor maestro albañil Roberto Martínez y los ingenieros. Ya casi para terminar de poner la malla. Y más adelante vamos a mostrarles imágenes de
de la presa que se está realizando en el barrio de Tejaltitlán, ya casi para terminar. Quizás no sea posible enviarles la terminación de estas obras, pero ya lo realizaremos más adelante. Por el momento, pues hasta acá les informamos cómo se van realizando esta presa que de aquí de ferrocemento que estamos mirando. Se termina aproximadamente dentro de un mes aproximado, estamos hablando de el mes de febrero. La presa de Tejaltitlán se termina aproximadamente a medio mes de febrero también. Ya le estaremos informando en otro video de la terminación e inauguración de estas obras. Pero, pues, paisanos, ojalá que todo lo que están mirando, lo que acaban de ver, pues sirva para que ustedes se den cuenta que la autoridad le está poniendo ganas, le estamos poniendo todo, pues todo el interés, porque es parte de la obligación que debemos hacer. Pero pues también requerimos del apoyo de todo, de todos, del pueblo, de ustedes, porque como he dicho, aunque lejos, su apoyo económico, moral, es bastante fundamental para poder sentirnos que estamos realizando las cosas pues más o menos bien. Por ahí ven al tesorero municipal que lleva los alimentos que para toda esta gente. Como les mencionaba, paisanos, ustedes son una pieza importante, muy importante, porque no solo lo económico, cuando ustedes llegan al pueblo y nos manifiestan que estamos realizando las cosas pues bien, eso nos sirve, nos motiva para hacerlas todavía mejor. Los comentarios positivos y también los negativos, la crítica negativa también nos ha servido, porque sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay errores, sabemos que solamente es teniendo la humildad y la disposición de escucharlos a cada uno de ustedes, vamos a poder agarrar el camino, vamos a poder hacer las cosas mejor, de acuerdo con todos. Les comunico que el día miércoles se acaba, el día martes se acaba de realizar una reunión con el pueblo y fue muy grato para todos nosotros, porque todos nos manifestaron las gracias por estar haciendo diferente las cosas, por estar haciendo las cosas un poco mejor, porque en tan solo un año de estar a cargo de la administración se han podido realizar muchas obras y con un mínimo recurso, porque pues gracias a todo el pueblo, gracias al pueblo que fue el que distribuyó, fue destinando las cantidades a cada obra. Pues bien, pasamos aquí, les seguimos mostrando la construcción de la presa que se encuentra en el barrio de Tejaltitlán. Aquí ya les mostramos el avance que lleva. Está planeado que dentro de 2 semanas, a medio mes de febrero, se termine esta presa y se inaugure, y pues queda a disposición del barrio. Por aquí acaban de ver al presidente municipal, a la secretaria municipal, que también nos acompaña. Ojalá y esta presa venga pues a rendir los frutos que se tiene planeado, ¿no? Porque pues una de las necesidades principales que enfrenta nuestro pueblo es la escasez del agua, como mencionó el presidente municipal.
Ojalá y que los resultados sean positivos. Aquí les seguimos mostrando las imágenes de la construcción de esta presa, que está por allá en una barranca que le llaman los Quequeques, allá por Tejaltitlán. Por aquí estamos mirando, el agua está naciendo, poca, pero pues sí, está naciendo. Seguimos pues mostrándoles esas imágenes que van, o que es el propósito que ustedes se enteren de lo que el ayuntamiento está realizando. Les suplico a todos que me sepan disculpar por los errores que van a encontrar en esta grabación, los errores de palabras, de imagen. Yo soy aficionado a la grabación, no soy un experto, hago todo lo posible porque salga bien, pero pues no tengo la experiencia ni el conocimiento necesario. Ojalá me disculpen todos, ojalá este video lo puedan mostrar a todos los paisanos para que se enteren de los trabajos, para que sepan en qué se está invirtiendo los recursos de todos ustedes, de todos nosotros, y que nos sigan brindando su apoyo. Ojalá, paisanos, que pues sea de gran utilidad esta información. Y una vez más, disculpen los errores que en este video encuentren. Lo hacemos con mucha voluntad. Bien, paisanos, estamos a punto de terminar esta grabación. Ojalá y pues no vamos a poder informarles la terminación ni la inauguración de estas obras, pero lo vamos a hacer posteriormente. Queda pendiente también el pozo profundo que se está haciendo en el barrio del Sabino. Lo vamos a hacer posteriormente. Por esta ocasión es todo. Les volvemos a enviar nuestros afectuosos saludos. Que se encuentren bien, en unión de toda su familia, de todos sus seres queridos. Su pueblo los extraña. Nuestro pueblo los sigue esperando. A cada uno de ustedes sabemos que pues no es posible, pero aquí estamos para servirles. Vamos a seguir mostrando la imagen. A continuación les vamos a enseñar el camino por donde se llega a esta presa. Por aquí se arregló este camino que este es el camino pues que les mencionaba, que fue provisionalmente adaptado para poder transportar el material, la piedra, el cemento, varilla. Es sobre la barranca, otros tramos donde se tuvo que abrir pues el camino para poder pues llegar a esta presa. Aquí me escuchan cómo va platicando el presidente conmigo. Tal vez no me he presentado. Bueno, pues ya saben, pues yo soy Mario. Varios de ustedes me conocen. El regidor de educación, que pues es el cargo que desempeño aquí en el ayuntamiento. Aquí voy acompañando al presidente municipal.
y ese, yo soy el que pues me he encargado de realizar este video. Por eso les pido mis disculpas, porque bueno, sé que no está bien realizado, pero lo principal es que ustedes puedan ver lo que se está realizando. Eso es lo que yo pienso que es lo más importante. Y este, pues la calidad yo creo que poco importa. Lo que importa aquí es que ustedes tengan información sobre lo que se estamos realizando. Bueno, paisanos, pues yo me despido. Mis saludos para todos. Aquí termina la grabación. Nada más van a escuchar las palabras de despedida del presidente municipal. Y pues que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.